Caral, chiquillo, bueno, aquí vine aquí a la casa de mi compita Domingo, alias, tiene un canal de YouTube, Nate Hunter. Hola, 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 hola. Conejito. Dos conejitos. Aquí de acostilla una liebre que mató mi compita Domingo y sacó aquí los lomitos. Vamos a hacer asado. Y compita, aquí. Bueno, vamos a hacer una cacería. Ojalá que vamos a hacer unos tiriquitos para que salga un video, no, puta, pues si pillaron dos conejitos, compadre, feliz. Salvado. Y si no pegamos, lo vamos a poner igual, pues usted sabe, pues cabrón. Y si no pegamos, no tenemos ni un brillo. Aquí mi compito amigo está cortando aquí las costillas. Las costillas. Para que queden, pero finales. Así que ahí vamos a machar un poco la parrilla. Ya digo, chiquillos, aquí está lista la costillita de alegre que la vamos a tirar a saco, mi compadre Domingo. Eso. Un saludo a alguien, compadre. Saludo a todos tus suscriptores, a todos los suscriptores y los que compartimos también, que ven el canal mío y el canal del Feña, que se sigan suscribiendo. Gracias por la visita, compadrito. No, gracias por la invitación, compadre. Por la gran amistad que tenemos ya hace un buen tiempo. Así que esperemos que salga todo bien, con el favor de Dios, que pillemos algún conejito, dos conejitos, y si no, vamos a comer igual, así que... Sí, la idea no anda buscando carne, compadre, pero es pasarla bien, así que... Bueno, si cae algo, mejor sería. Mejor sería, la aventura se va a hacer sí o sí. Ya, chiquillos, ahí lo dejamos cuando estemos tirando los conejos a la parrilla. Al gordito me suscribí a su canal. Al gordito del Cristian. Mándale un saludo a Cristian. Ah, saludo, amigo Cristian. Saludo, amigo, que tenga harto éxito en su canal. Estamos suscritos, estamos ahí pendientes de sus videos, amigo. Así que compartimos un amigo en común. Chichón 3.0. Ah, pues. Ya, compitas, denos papitas. Papita, no, ajitos, vamos a hacer para el saborcito, vamos a dejar esto primero. Aquí. Los ajitos. A la mantequilla. Ah, el Domingo, compadre, todo un cocinero, ¿eh? Le echo mantequilla, chiquillo, a la parrilla aquí. Ya, y no, pura mantequilla, no. Ah, pura mantequilla. Papita rústica. Papita rústica. Mira la mantequilla. Me pegué a la cocina, compadre. Algo se hace, sí. De hambre no hay que morirse, hermano. Bueno, si no cazamos ni un conejo, vamos a comer igual. Vamos a comer igual, sí. Estaban ahí en la reserva. Estaban esperando que fuimos la tarde. ¿Qué te tinca va la tarde? ¿Cómo la veis la tarde? ¿Cómo veis la tarde? ¿La veis buena? ¿La veis más o menos? Harto viento, así que ahí está la excusa para cuando fallemos.
El viento, cabrón. De compadre Domingo. Estábamos al último sistema ahí para grabar. Vivo de compadre, extraordinario, vivo. Muy bonito vivo. ¿De quién? Altech. Altech. De mi compadre Altech. Muchas gracias. El mejor regalo de cumpleaños. Muchas gracias, compadre. Ahí saludo al amigo. Amigo, mi amigo Claudio. Claudio Beltrán, te están esperando a la liebre aquí, compadre, no me la he comido. Así que no hay que pensar que no estamos comiendo a la liebre de la liebre tuya, man. Ya, sí, aquí tiro las papitas al amigo Domingo. Mira las papitas. Que se hagan tranquilitas nomás. Así que anda apurado como apuro. Démosle un saludo ahí al amigo Juan Brito. Ah, sí, comenta todos los videos del hombre. Te agradezco. Todos los canales. Saludos, compita Juan Brito. Por más gente como tú, Juan Brito. En todo caso, comenta todos los canales del hombre. Sí, todos, y que más gente que tú. Objetivamente, tus comentarios siempre van con objeto de tirar buena onda, buena vibra. Gracias, compadre. Me pegáis, compadre. ¿Eh? Tenemos que dejar de cocinar el año, sino cómo se iba a enamorar de mí, señora. Con estos platos exóticos. Desde el lomo libre. Nuestros son las lomitas, pero son de conejo. No sé cómo le dicen ustedes esta parte de aquí, el conejo. Paleta. Ya, listo. La costilla. No, pero la vaquita, el cuerito que cubre la barriga. La guata. La guatita. Y se limpia bien y se hace así, pero queda, pero. Bacán. Bueno, vale. Estos bocados salen rapidito. Se le echa un poquito sal. Estamos tiquitacas. Aquí también, vamos a mandarle un saludo a Marcial también. Ah, que compadre Marcial. Al amigo Marcial, no me conoce, pero yo sí te conozco, saludo. Y al amigo Sartén, yo a él sí lo conozco, gracias Sartén por arreglar el compresor. Hay veces que se le echa mantequilla, o se le echa otras cosas, pero como tenemos allá con mantequilla, para no quedar tan saturado, lo vamos a hacer con el sabor que hicimos ahí en el menjunje, ¿no? Cuando la dejamos reposando. Le pegáis a la cocina, compadre. Ahora hacemos una empanadita ahí. Como le gusta a mi compadre Chichón. Hay un dicho que dice mi señora, dice, todo lo que se haga con amor queda rico. Un cariño de amor por la familia, por los amigos. Ay, con el. ¿Ese de uno, no? ¿De uno, no? Ah, ese de dos. Vaya a cachar que cuando es de dos, siempre, ya me ha pasado, por eso lo voy a echar de uno. Me ha pasado que cuando es de dos, hay uno que queda más cocido que otro. Ay. ¿Cachai? No se cocen parejo. Entonces por eso que. Da uno no. Da uno no. No importa que se gaste papel aluminio, sí. Qué bueno. Que tiene que quedar bueno, sí. Ya el cabrón se ve bueno, se ve bueno. Próximamente mi compadre va a traer un bagre y la vamos a hacer aquí. Sí, cuando vaya a pescar. Vaya a pescar mi compadre. Vamos. Va a ser un bagre de río, un monstruo de río. Es un monstruo de río y lo vamos a cocinar aquí. Ahí está. Estos salen rápidos, salen de 15 a 20 minutos. Es rapidito, compadre. Sí. Es doradito. Vamos a probarlo. Qué crujiente el buen. Muy bueno, sí, no tiene ni sabor a conejo. Un majar. Bueno, compadre. Todo gracias al hombre, el creador, porque nos da esto a comer. Amén. Muy bueno, sí, tío. Ajo vivo. Ahí. Está, pero. Es exquisito. Para comer calladito. Está rico. Bueno, ahora. Después del festín, nos vamos a la cacería. Para que los vaya bien. Bueno, cabrón, la jodida va a estar rica. Sí, va a ser más compadre.
Sí, lo sé, con toda confianza. Aquí vamos caminando, partiendo de la cacería de conejo. La cuota son dos, ojalá que pillemos cuatro, pero la cuota son dos. Ya compadre, aquí muestra su máquina, el RDI, el Prope 2. En su versión estándar. En su versión estándar. Hicimos unas mejoras, obviamente, compramos botellas, válvula de disparo y eso. El accesorio que conseguí con mi compadre ahí. Freno boca, manda máquina. El regalo de mi amigo Claudio Beltrán, la tienda Altech, las monturas, una mira Spinac. Esta es C24x5. Este no, este es. Ahí guatiano, ¿eh? El 16, ¿cuánto ahí está? ¿Dónde está? Hasta 16, pero aquí. Pero... No, pero aumenta el 16. Sí, pero acá el mínimo, ¿cuánto es? El 6, el 4. Ya, 4 por 16 por. Por 44. 4. 4, 16 por 44. Ese es. Y. Nada, vamos a ver si es que hacemos algo, comimos bien y ahora. Con toda la fe, cabrón. Con toda la fe nomás. Lo veis bien. Vale, vamos. Vale. Cualquier tiro que fallemos, lo vamos a poner. Sí, hay que colocarle igual, ¿no? Y a bueno, abajo no tenéis ni un brillo. De eso. Mi compadre PCP Stuart. Para que PCP Stuart se ría. Vamos a poner la cara de PCP Stuart. Y si pegamos, vamos a poner RTI lo máximo. RTI lo máximo. Perro, de exacto. Juan Palma. RTI lo máximo y sin comprar válvulas. Y van a salir los conejos. Vamos a ver si es cierto. Una vez que sale la cornisa, detrásito a la media hora sale el conejito más o menos. Andan comiendo juntos siempre. Aquí al menos, no sé qué vas a llevar a San Javier. No es nada cierto. Ojalá que pegue yo también. Con toda la fe, cabrón. Salud por eso, cabrón. Hace un día de calor. Ah, salud, salud, perdón. Salud, cabrón. Hacen calor. Después de comer conejito, una cervecita para el bajativo. Le mando un gran saludo a la marca Escudo, que lo está auspiciando. Auspiciando. Ojalá. Y a los limones. A los limones Covarrubias. Covarrubias. Limones Covarrubias. Salud, cabrón. Los dejo con el video. Ahí sí, ya quedaron. Ponte el viento para ello, ¿no? Tenía razón mi cabrón, sí. Salieron tres conejos recién. Uno puede tirarle, pero está un poco tapado. Igual lo voy a poner el video así que se ve. Pero tiene razón mi cabrón. Tiene razón. ¿Pero de razón de qué? De que salieron los conejos. ¿Pero por qué salieron los conejos? Porque las conejas salieron. Ahí está. No eran nada, no era nada grupo. Así que ojalá que podamos bajar uno que sea. Siga con el video. Perdí un conejo, no sé qué pasó, pero me corría. Se metió un brinco, eso se trata aquí, porque ensayo y error, ensayo y error.
estáis cuidando. No lo grabé, weón. No lo grabé, le puse el zoom, no lo grabé, weón. Siete. Oye, se veía la raja, weón, no lo grabé, coche. Te grabé con este. Ya, sí. No es que la media no me daba, weón. Si yo sabía que no. Mira, hasta abajo, sí. ¿Viste? Y lo puse en 100. La cagué, la puse en 95. Dije, ponle 100. Me marca 92. ¿Grabaste en el retículo? Sí. Ahí está. Puta, cabrón. Fallé de nuevo. Pero me marca 92 por nada. Para mí era la rama de antes. Y el Nati me dijo que estaba a 100, que tiraba a 100. Y no le hice caso. Ahí la cagué yo. Y pico antes. Digo que saltó el conejo. Sí, y el otro. Puta, no grabé el tiempo tampoco. Te dice el zoom, no grabé la. No le puse nada. Estábamos concentrados ahí con el conejo. Pero bueno. Ya saldrá. Voy a ganar el tiro del ridículo. No tengo ni un pico. Casi, compadre. Casi, casi, poquito arriba, hermano. Poquito, poquito. 108. Puede que salga de nuevo también. Uy, pero poquito arriba. Sí, weón. Ooh.
Sí, estaba grande. Ya, chiquillos, bueno, estamos despidiendo aquí a mi compadre Nati Hunter de la cacería. Bueno, cayeron tres conejos. Yes, yes. El Nati tiene dos tiros grabados. Yo tengo uno grabado y grabamos como dos o tres que fallamos. Y grabamos instalar. O sea, bueno, vamos a poner todo el video. ¿Tú también fallaste uno a la liebre ese? Sí, a la liebre. A la liebre y otro conejo más. Sí, se vino para acá solo y yo me quedé allá al acecho, pero. Puta, le pegamos un conejo a 108 para dejar en el. En la guata le pegué, lo ven que se fue herido. Pero bueno, son cosas de la cacería. Así que. Nada que hacer. Así que, bueno, la pasé muy bien y te doy mucho a, te doy las gracias también por la invitación. Así que, muchas gracias. Ya, chiquillos, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos.